Queridos amigos, nos hemos juntado hoy aquí para compartir nuestros recuerdos del Cine Oliver, el desaparecido cine de nuestro barrio. El Cine Oliver se inauguró el día 1 de abril de 1956 y se clausuró en diciembre de 1980. La Biblioteca Vientos del Pueblo cumple en este año 2019 el 10º aniversario de su nacimiento y vamos a celebrarlo teniendo como protagonista a nuestro añorado cine. Muchas gracias a todos los que habéis venido a la biblioteca para participar en la creación de este vídeo, que pasará a ocupar un lugar destacado en nuestro fondo local. Y muchas gracias también a Aymar Pellés y a Sofía Navarro por su implicación con la biblioteca. Hay que aplaudir otra vez. Yo empecé en el Cine Oliver a los 15 años de edad. Entré allí colocando los carteles hasta que me hicieron en nómina. Y me subieron a la cabina y luego hacía de acomodador, de taquillero, de todo. La primera película, Desde Rusia con amor. La última película que se proyectó allí fue El Señor de los Anillos, de dibujos animados. Recuerdo una vez que echaron una película de terror y luego Franco ese hombre. Y quedamos cuatro en la sala. Lo que yo vivía en Soria, no soy de aquí, entonces me vine aquí con 15 años, pero uno de los viajes que hice a casa de una tía que tenía, estrenaban en el cine El Caballero Andaluz. Yo que en mi vida había visto cine, y nada menos que El Caballero Andaluz de Carmen Sevilla y Jorge Negrete, aquello. Yo estaba transportada a lo más de lo más. Sí, sí, nunca había visto cine. Yo sí que iba por la noche a la última sesión, vivía mi sogra con nosotros y se quedaba con los chicos y nosotros nos íbamos al cine. Y me ha hecho mucho dolor que lo quitaran porque, oye, íbamos muy a menudo. No tenía problema con dejar a los chiquillos. Los dejaba dormidicos y nos íbamos felices. Nos hemos encontrado muchas noches allí con Miguel y con Rosa, que entonces no éramos amigos. Y aquí al barrio vine yo en el año 60, tenía 14 años. A mí el barrio me impactó porque me gustaba mucho la convivencia de aquí del barrio. Y estuve esos años también en el cine y, bueno, aproveché de todo, de las fiestas, porque eran unas fiestas preciosas. Aquí al barrio a los 18 años. Entonces es mi marido el que ha estado en el cine con su madre, las películas... No, con mi madre no. Con mi madre no iba al cine. Bueno, pues... Mi suegra le encantaban todas de Luis Mariano. Ay, sí, también. Luis Mariano lo tenía endiosado. Cuando podía me escapaba y si me podía colar al cine me colaba. Sin pagar. Claro, la verdad, si no te daban perras, eras una cría, pues a correr. Si te daba eso, si no, te cogían de la oreja y a la calle. Pero entonces no se podía disponer de ir al cine cuando uno quería. No había para comer, pues para el cine menos. Sí, claro, pues usted vería a toda la gente pasar por allí. Sí, y luego la vuelta, ojo, que la vuelta era peor, que salías de aquí, salías ya... Todos esos campos, toda esa tierra de donde estuvo el cine y todas las casas que ahora eran campos todo. Campos. Nosotros vivíamos en este lado que aún pasaba el tren por la vía y vivíamos en la misma parcela enfrente de la vía y luego pasabas con mucho cuidado porque no había por dónde pasar. Está, por ahí. En este barrio, afortunadamente, hemos estado de todo. Ha habido muchos y buenos artistas, en todo, en oficios y en estas cosas del cine y en esto de la canción. Porque, vamos, el barrio Oliver cuando venía a las fiestas, vamos, se vestía de gala. Yo es una pena que se cerrara. En esta mesa estamos varios que nos conocimos de novios en el cine, yo de pequeña, luego de adolescente, después festejando con mi marido, íbamos muchas veces a la última fila. Y nos conocíamos de esta mesa varios, de novios y luego de matrimonios, como ahora que estamos casados. De esta mesa, es que y no miro a nadie. Pues yo iba cuando me daba propina. Ay, no, yo cuando me daban la propina, íbamos al cine, si no te quedabas sin ver aunque lo tenías en la puerta. Claro. Estabas en la puerta viendo a la gente entrar y salir, pero no veías la película. La cuesta, usted veía no la, perras, la cuesta. No había como era, perras, había una no cuesta. Entrar. Claro. Sí. Usted lo que más veía era la cuesta que había desde su casa. La cuesta, a subir hasta arriba, y quédate no en la puerta para ver cómo salían los chicos todos alegres.
y allí mirando a ver qué es lo que pasa. Que también era un punto de encuentro de la gente del barrio, porque allí nos juntábamos pues todos los vecinos, y muy bien, sí. Había mucha juventud también. Y mucha unión. Sí. Mucha gente, sí, se... también. En la última sesión se llevaban las cenas. Y gente que se llevaba los bocadillos, igual que las tipas se comían los bocadillos, nadie te decía nada, comías un caramelo, echabas el papel en el suelo y nadie te decía nunca nada, no como ahora. Que cambiaban las películas muy a menudo, la semana, igual dos tres películas veces. A la semana. Lunes, los miércoles y dos, miércoles. Lunes y martes, miércoles y jueves. O cada dos días. Y vienes a hoy cada dos días. Cada dos días. Las que más gente venía, la de Manolo Escobar, aquella de Serafino, que fue un gran éxito. Las que menos, la de Rafael. Yo recuerdo bastante las películas que echaban de Marisol y de Rocío Dúrcal, sí, y todo esto. Y lo de Manolo Escobar, es que tenía una tía que era muy fan de Manolo Escobar y siempre que había una película, sí, y se podía, porque como decía, no siempre se podía, pues acudíamos a ver el Manolo Escobar. Nosotros que sois un poco más mayores, pues la añoranza toda... Sí. Y es así. Yo creo, por lo que os oigo, ¿me entiendes? Yo hablo de vosotros, como lo decís, el cariño que habéis tenido hacia el cine, pues vuestra juventud. Pues yo las películas que me gustaban mucho eran las de la Lola Flores, pero las que más huella me dejaron fueron Guantes Grises y Perdóname. ¿Y tú cuando llevabas la linterna y veías las parejas que iban a la última fila, qué hacías? Nada, el hombre, apagar la linterna para enseñar el bar. Luego el bar era muy famoso, ¿eh? Los últimos años dejaban entrar artistas al bar. Al bar, había uno que venía al cine y se quedaba en el bar y no entraba a ver la película. Se acababa la del bar. Igual. O sea, que tú hacías de cámara, de mantenimiento, de taquillero. Y de acomodador. Y de acomodador, y encima controlabas a las parejas. Exactamente. Y luego ibas de correturnos por ahí a los otros cines. Lo malo es que había mucha mucha juventud. ¿Conocías? ¿Había personas mayores que te dejaban mucha propina o poca? Iban a dejar. Había de todo, ¿no? Si los que dejaban las 5 pesetas y mataban los acomodadores por acomodarlos. Porque las películas se ven igual en la televisión. Comprabas las películas en la tienda o las alquilabas. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque es como el que ve un partido de fútbol en casa en la televisión y el que lo ve en el campo. Y el que ve una corrida de toros en la televisión y el que lo ve en el campo. El cine tiene su morbo. Tiene su bajo. Sobre todo el nodo. Eso iba a decir yo. Cuando abrían las cortinas y empezaba... Siempre iba tardana con los chicos. ¿No vamos a llegar al nodo? Es lo que más nos gustaba, el nodo, de oírlo. Estábamos el día. Y en cuanto empezaba el nodo ya te quedabas calladico. Ya no hablabas allí, tú calladico. Tengo ahí la anécdota que es de que cuando iba al colegio, allí estaba la salida verde para el autobús. Llegué al Ramiro Solán, tenía que cruzarme toda la explanada que estaba vacía. Y tendría 6-7 años. Entonces los padres no te iban a acompañar. Y no, había una explanada. Y me acuerdo que había una vez los carteles, una vez la llamada Tarántula, con los pósters de las escenas. Horrible. Y del miedo que cogía, cruzaba al otro lado y bajaba corriendo al colegio. Y al volver a la inversa. Y comentar un poco sobre el tema de la censura hasta que falleció Franco. Te mandan las películas cortadas, tienes que cortar. Venía con una hoja de censura. Sí. Y venían las escenas eliminadas y eso. Yo solo cortaba el nodo cuando era la película larga, pero las noticias de Franco no las podías quitar, ¿eh? El cine tenía 540 butacas y estaba bastante bien, tenía 3 puertas de acceso, 3 pasillos. Las barras que separaban las butacas de los sillones, eso no, del medio. Ahí no estaba yo aún, ¿eh? ¿No estabas en eso? ¿Ni cuando estaban separadas unas barras en medio? Sí, que había barras. ¿En las cortinas que tapaban la pantalla? También había unas cortinas que tapaban la pantalla como antiguamente. Antiguamente, las cortinas. ¿Y el motivo de cierre lo sabes? Porque me vendían ruina. Una rentable. Luego de estar los me acuerdo que había así como unas... Empezó a cerrar todos que tenía, que el Norte, el Venecia, el Salamanca, que luego hicieron cine porno y las acomodadoras no querían entrar a acomodar a la gente.
porque si se iban de allí, pues perdían toda antigüedad. Lo sentimos mucho, y desde luego fue pues, por la televisión, por los videoclubs, quitó mucho el cine, y detrás del nuestro, en el 1980, cerraron muchísimos. En Delicias, y luego en este barrio, en Madrid, pues eran malos tiempos también, no creas. Y ahí, no como ahora, allí dejaban comer pipas, os lo digo, Luego los barrían todas a la calle y acudían niños y niñas a recoger, a ver si salía alguna pipa entera. Pero se llenaba el cine, no sé cómo lo cerraron, porque la verdad que quizás siempre estaba en los últimos tiempos no tanto. A principios del 60, cuando murió Franco, porque no había todo destape, todas salas. Y cuando inauguraron la naranja mecánica, aquello parecía un festival de un mundial de fútbol. Y también salían los dos rombos para que no entraran los menores. Cuando echaban esas películas. Pues ahora entran todo el mundo. En televisión, todo el mundo, pero es que antes no entraban. Ahora con permiso de los padres. Mi papá mayor es de decir cuando echaban película doble, que con el mismo dinero veías dos películas. Aquí en el barrio, cuando echaban nada del oeste, se llenaba. Y si no, este señor que trabaja aquí, que lo diga, que trabajaba allí. Cuando se puso mal la entrada del cine es cuando estaban poniendo el agua en la calle Espronceda, con una zanja de 2 metros o más de profundidad. Y como era grava, se desplomaba. Y muchas veces teníamos que pasar por la otra calle. Dar la vuelta. La primera película que se pasó en el cine, Un caballero andaluz. Y esta la que se cerró, El Señor de los Anillos. La última. Y una entrada de cine libre de recuerdo. Y esos son clichés de prensa, del Heraldo. Hay que ver las películas de antes, como estamos ahora, y celebrar lo de antes. No sé si me explico. Estamos hablando aquí un poquito de que nos recuerda a nuestra juventud y lo añoramos, ¿no? Pero yo creo que un poquito lo que le estaba comentando, la pregunta que le he hecho, yo sí que me quedó un pozo, y sí, a mí sí que yo no recuerdo, o sea, recuerdo las películas españolas, Manolo Escobar, Rafael, en fin, por supuesto que las recuerdo, pero esas pocas películas de culto que se colaban, a mí se me han quedado grabadas, y luego ahora pues me he hecho un cinéfilo pues de películas de culto y de buenos directores, y eso está ahí, o sea, quiero decir, que has crecido, pero te queda el pozo ese que ha hecho que seas un aficionado y un cinéfilo, ¿no? Que a lo mejor en otras circunstancias, o sin el cine del Barrio Oliver, no lo hubiéramos tenido, más o menos, ¿no? Eso queda, ¿no? No podemos volver atrás, pero sí que nos ha servido para hacer una trayectoria de vida, ¿no? Vivimos el cine de principio a fin, del 56 al 80. Como yo misma, la niñez, como he dicho antes, la niñez todo. Y terminamos, pues como terminamos ya mayores, pero con pena de que se haya terminado. Yo ahora iría al cine, porque a mí me gusta mucho el cine. No es lo mismo la televisión. No, para nada. Que es grato para nosotros pues recordar estos momentos o aquellos momentos de tanta felicidad en el barrio. Estoy encantado en el Barrio Oliver, pero siento nostalgia por las cosas que hemos tenido, que ahora no las tenemos. Los primeros años cuando se cerró el cine era un duelo para los gente de Oliver. Es que pasábamos por allí y sentíamos la pena de algo que nos han quitado, que no sabíamos por qué. Por verdad que este señor nos indica que no era comercial, yo estaba creída en que hasta el último momento a que yo había sido comercial y que era una pena que lo quitasen, porque vamos, de verdad duelo, de haber desaparecido aquello que era como una institución, que ibas allí, vamos, nuestro yo qué sé, diversión de todos. El cine, que tenía que haber estado. Que se cerraron muchos detrás. Se cerraron todos detrás. Todos de los barrios desaparecieron. Pero todos los del centro de Zaragoza había. Todo culpa por la televisión. Lo que se puede decir que en aquellos tiempos que había cine, que teníamos el cine en el Barrio Oliver, éramos muy felices porque no pensábamos más que en terminar de trabajar o eso, esperando la propinica o esperando sacar el durico para ir al cine. Y si había sesión doble, pues mucho mejor. O festejar. Ah, a festejar yo, doble, sí, pues también. Tiempo. Festejar no te diría mucho porque iba el padre, la madre, la novia y todo, y hasta el hermanico. Pero en fin, muchos nos conocimos pues en el cine. Por allí. ¡Viva el cine Oliver! ¡Viva! ¡Viva!